Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy trataremos el tema Preguntas frecuentes a Cory Good. En este apartado de mini vídeos donde vamos a ver las preguntas más frecuentes que le hacen a Cory Good, esta vez he seleccionado tres que me han parecido muy interesantes. Empezamos. Primera pregunta. Cory, en cuanto a oír acerca del vasto número de humanos que han sido recogidos y forzados a ser esclavos fuera de este mundo, ¿dirías que esto desacredita la visión de la New Age de que elegimos las circunstancias de nuestras vidas, o esta gente ha elegido esta vida? Respuesta: no. Uno que haya generado mucho karma negativo en vidas pasadas pudo haber elegido encarnar en una vida donde serán victimizados y tienen la habilidad de quemar un gran volumen de karma en una sola vida. Si estas almas entienden que el cambio energético está a punto de ocurrir y que el tiempo de quemar karma negativo es corto, pueden haber elegido este camino. Es una cosa horrible sobre la que pensar, pero cuando se llega a esto, la gente haciendo la esclavitud están generando karma negativo por sus acciones. No hay forma de saber esto seguro. No soy un gurú espiritual con todas las respuestas. Todo lo que puedo hacer es especular en algunos de estos asuntos con la información que he observado durante mi vida. Solía tener un mayor problema con el material de Ra. Como muchos saben, después de tener contacto directo estos años con estos seres de sexta novena densidad y que ellos entreguen información que es la misma, he decidido dar a la información otra oportunidad. Algunos pueden querer comprobar este material para algunas de estas respuestas. No voy a pretender tener todas las respuestas a todos los misterios de la vida. Segunda pregunta. ¿Puedes configurar una cámara en tu dormitorio para grabarte desapareciendo vía el orbe? ¿Sería una evidencia seria a favor de tu testimonio? Respuesta. Claro, sin embargo, no convencerá a nadie de nada. Me han dicho que todo lo que presente puede ser hecho con After Effects u otro software. Ver imágenes de vídeo no es creer. Pueden ser manipuladas, puedes no creer nunca más incluso en lo que ves en vivo en las noticias de televisión. Solo puedes verdaderamente confiar en tus propias experiencias personales cuando se combinan con discernimiento. El problema ahora mismo no es encontrar pruebas, es prepararte a ti mismo para cuando estés bajo una avalancha de pruebas, que sea de naturaleza extremadamente preocupante e inquietante. Esto es para lo que estoy intentando preparar a la gente, así como proveer el mensaje de los aviares azules, para también tener a la gente centrada en la autoevolución de la mente y el espíritu. No seremos capaces de tolerar la información que recibamos o el cambio en la energía resonancia del entorno si no nos preparamos nosotros mismos en estos caminos. El verdadero discernimiento es más que dirigir a alguien para que produzca vídeos, fotos, que le consigan más visitantes a su sitio. Esto no es sobre el éxito del sitio. Si en algún momento el programa espacial secreto quiere empezar a aparecer enfrente de las cámaras en vivo de televisión, como ya han hecho con el suministro de la EEI, Estación Espacial Internacional de la NASA, entonces es hasta donde ellos decidan. Incluso estos suministros de la EEI, Estación Espacial Internacional de la NASA, han sido fuertemente discutidos en debates de círculos de foros. Tercera pregunta. ¿Cómo fue el racismo sembrado tan profundamente en el mundo? ¿Cuál fue el propósito en la gran historia y memorias culturales? Respuesta. El racismo fue usado para ambas: promover la pureza racial y separación de las líneas genéticas que eran parte de los experimentos extraterrestres, así como una herramienta para las élites para dividirnos y conquistarnos. Muchos grupos de la élite también creen que vienen de las líneas de sangre de la antigua raza constructora y otros de los reptilianos reales. Esto les causa que miren al resto de la humanidad de la misma manera que algunos de estos extraterrestres lo hacen, como comedores sin uso y ganado. Principalmente en la era actual hay una mezcla de la división de la élite de todos los grupos que se consideran por debajo de ellos, y la táctica que nos causa desconfianza y odio entre cada uno, de forma que nunca nos unamos juntos.
y lleguemos a ser una amenaza para ellos. Favorecemos sus intenciones con la táctica del racismo y el odio con demasiada facilidad. Gracias y nos vemos en el siguiente videoblog de preguntas y respuestas a Curigood.